La caída del pelo en los perros puede tener diferentes causas y es importante identificarlas para poder tomar las medidas adecuadas. Una de las razones más comunes es la presencia de parásitos como pulgas, garrapatas, sarna. Estos bichitos pueden causar picazón y hacer que tu perro se rasque constantemente, lo que lleve a la pérdida de pelo. La solución es utilizar productos antipulgas y garrapatas, al igual que la sarna, recomendados por tu veterinario. Primero, hablemos sobre pulgas. Pueden causar picazón intensa en nuestros peludos amigos. Si notas que tu perro se rasque constantemente o tiene pequeñas manchas negras en su pelaje, es posible que tenga pulgas. Para tratar este problema es importante utilizar productos antipulgas recomendados por tu veterinario y lavar regularmente la ropa de cama de tu perro. Otro parásito común son las garrapatas. Estos pequeños insectos se adhieren a la piel de nuestros perros y pueden transmitir enfermedades como la enfermedad de Lyme. Si encuentras una garrapata en tu perro, debes retirarla cuidadosamente con unas pinzas y asegurarte de no dejar ninguna parte del parásito en la piel. Además, es importante utilizar productos repelentes de garrapatas y revisar regularmente a tu perro después de paseos al aire libre. La sarna es otra enfermedad causada por ectoparásitos que debemos tener en cuenta. Esta enfermedad puede causar picazón intensa, pérdida de cabello y lesiones en la piel. Si sospechas que tu perro tiene sarna, debes llevarlo al veterinario para un diagnóstico adecuado y tratamiento. Es importante seguir las indicaciones del veterinario para el tratamiento de la sarna, ya que puede ser un proceso largo y requiere paciencia. Para prevenir estas enfermedades, es fundamental mantener una buena higiene en nuestros perros. Esto incluye bañarlo regularmente con productos adecuados para su tipo de piel y pelaje, revisar su piel y pelaje en busca de signos de parásitos y ectoparásitos. Otra causa común es la alergia. Al igual que los humanos, los perros también pueden ser alérgicos a ciertos alimentos, productos químicos o incluso al polen. Si notas que tu perro se rasca mucho, tiene enrojecimiento o presenta irritación en la piel, es posible que tenga una alergia. Consulta a tu veterinario para realizar las pruebas y determinar qué está causando la reacción alérgica. Si notan que su perro se rasca mucho o tiene zonas sin pelo, es importante acudir al veterinario para un diagnóstico adecuado. Los hongos también pueden ser responsables de la alopecia en los perros. Estos organismos pueden infectar la piel y el pelo de nuestras mascotas, provocando lesiones y pérdida de pelo en áreas específicas. Es fundamental evitar el contacto con animales o ambientes infectados, así como mantener una buena higiene para prevenir estas infecciones fúngicas. Las bacterias y los hongos también pueden ser responsables de la caída del pelo en los perros. Estas infecciones pueden afectar el pelaje y la piel de tu mascota. Si notas manchas rojas, costras o incluso mal olor en tu perro, es importante acudir al veterinario para un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Las enfermedades de origen bacteriano. Estas son causadas por bacterias que pueden infectar la piel de nuestros perros, provocando irritación y pérdida de pelo. Es importante mantener una buena higiene, lavando regularmente a nuestros perros peludos y evitando lugares sucios o con mucha humedad. El estrés también puede ser un factor desencadenante de la caída del pelo en los perros. Al igual que nosotros, los perros pueden experimentar estrés debido a cambios, ya sea en su entorno, rutina o incluso por separación de sus dueños. Si sospechas que el estrés puede ser la causa, intenta identificar y eliminar las situaciones estresantes para tu perro. Además, puedes consultar a tu veterinario sobre posibles soluciones y técnicas de relajación. El estrés también puede desencadenar alopecia en nuestros perros. El estrés crónico puede afectar el sistema inmunológico de nuestros peludos, debilitando su piel y provocando la caída del pelo. Es fundamental brindarles un entorno seguro y tranquilo, así como proporcionarles suficiente ejercicio y estimulación mental para reducir el estrés.
Atención, también pudiera ser por causas hormonales como el hipotiroidismo, pero eso lo vamos a explicar mejor en un video aparte. Recuerden, dueños de perros interesados en prevenir enfermedades, que la prevención es clave. Mantengan una buena higiene, eviten alérgenos conocidos, cuiden el entorno de sus perros y proporcionen un ambiente libre de estrés. Si notan cualquier cambio en la piel o pérdida de pelo en su perro, no duden en acudir a su veterinario de confianza para un diagnóstico y tratamientos adecuados. Espero que este video les haya sido útil y les haya ayudado a entender las diferentes causas de la caída del pelo en los perros. Si te gustó el contenido, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. ¿Y tú? ¿Tienes el mejor perro?